elambito.com. Que nosotros hemos venido haciendo con el profe Arturo, confiamos en lo que se está haciendo. Sabemos que Nacional es un rival difícil. Creo que esos son los partidos importantes, los que te motivan, son los partidos que más motivan. Sabemos que tenemos que ganarlos, es un rival directo, el cual tenemos que sumar sí o sí aquí en casa. Bien, el equipo está preparado bien, anímicamente y emocionalmente el equipo está fuerte. Sabemos lo que nos estamos jugando y sabemos que no podemos ceder puntos en casa. Sí, todos sabemos la importancia que es este partido. Sabemos la importancia de los tres puntos, sabemos que tenemos un partido menos, pero no podemos depender ni confiarnos de eso. Nosotros tenemos la posibilidad de ganar y meternos en los ocho y eso es lo que vamos a hacer. No, yo creo que el cuidado y el profesionalismo es importante. Soy un jugador que siempre estoy ahí a disposición de los profesores, independientemente del quien esté. Creo que me cuido mucho y siempre doy lo máximo de mí para poder competir bien. Sí, tú lo has dicho, son 30 partidos, como te lo dije. El cuidado es vital, sobre todo el cuidado fuera del entrenamiento. El cuidado mental es importante también, el descanso. Aquí en Barranquilla es una plaza muy, muy pesada, en la cual te tienes que cuidar porque si no, no rindes. Nada, yo creo que el objetivo está claro. Aquí el objetivo es ser campeón nuevamente, que es lo que estamos soñando y a lo que estamos aspirando. Independientemente de lo que pase o lo que esté pasando, nosotros el sueño lo hemos dejado atrás y vamos a buscarlo a muerte. elambito.com